En el día de ayer, la Asamblea de Derechos Humanos se ha enterado por medios de comunicación de que la embajada norteamericana que está aquí en Bolivia había informado de que se ha aceptado la extradición de Sánchez de Lozada hacia territorio nacional. Saludamos esa determinación y esperamos de que pronto sea extraditado el señor Sánchez de Lozada juntamente con sus otros ministros. Y también tenemos la siguiente duda de que no se acoja a la ciudadanía norteamericana para que evite este acto de justicia. En memoria de los hermanos que han caído corresponde este acto de justicia y que si bien ha tardado muchos años del proceso de extradición, esperamos que ahora sí se cumpla para que en esta gestión sea trasladado Sánchez de Lozada a dependencias de Chonchocoro, donde tiene que ser sancionado y cumplir las penas por la muerte de los hermanos salteños.